somos de la provincia, departamento de Ayacucho. Nosotros hemos hecho, yo soy participante de la parroquia, hemos hecho una encuesta y todos los desplazados de la violencia interna estamos acá en el Cerro El Papa. Y la verdad, en estos 6 asentamientos humanos hay una necesidad bastante fuerte. No tenemos título propiedad porque somos ampliación y nos falta eso. A veces a temor a eso no podemos construir, no podemos hacer, por ejemplo, el muro de luz o para tener propio, porque también jalamos de otras personas. Pagamos mucho agua, tampoco no tenemos domiciliario. Y esas cosas a veces lo primordial, ¿no? Que nos falta. El basurero no pasa por acá. O sea, no hay un camino que puede entrar un moto o taxi, qué sé yo, ¿no? No tenemos tampoco. Nos falta muros o condiciones. De eso es lo que sufrimos aquí. Ahorita estamos en esta avenida, que es la avenida Cosmos, y es una intersección general del ingreso de San Juan a la salida de Vía María, y es la única vía para estos 6 asentamientos humanos. En las campañas políticas todos los políticos vienen, y nosotros como dirigentes quizás somos utilizados, porque los candidatos nos prometen hacer obras, apoyarnos. Entonces nosotros apoyamos y llegan al poder y se olvidan de todo. Ahora últimamente nos hemos unido estos 6 asentamientos para andar juntos, para buscar una mejoría para la población, porque no tenemos centro médico, no tenemos un colegio ni un pronoí, no tenemos nada. Lamentablemente estamos abandonados. Vía Salvador, la municipalidad jamás nos ha apoyado. Estamos en el terreno de la posta médica de Bello Horizonte. En esta posta médica tiene título y nosotros hemos presentado a Foncodes para que nos pueda construir un centro de salud el año pasado. Pero ya han pasado más de 8 meses, no tenemos respuesta. Hace poco que he ido me dicen que ha salido la respuesta negativa de DISA, de que por zona de riesgo no se puede ejecutar dicha obra. Pero eso no nos dijo al principio. Este centro de salud es bastante necesario porque no hay acá cerca. Si uno se enferma, tiene que ir al Hospital San José, que está lejos. Por eso era muy necesario contar con un centro de salud acá en Cerro La Papa, que sería para 6 asentamientos humanos. Por ejemplo, los niños muchos se enferman por lo mismo también que no tienen agua, les sale mucha caracha en la piel, ¿no? Hasta mucho resfrío, también por el zancudo. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene agua en domicilio, compramos o jalamos de otro lado, tenemos en depósitos y ahí se crea el zancudo, ¿no? No tenemos una campaña médica por acá. Más que todo en verano el agua es muy escasa acá. Y nos venden en tachitos y a veces tienen que estar molestando al vecino a cada rato, pues. Y la luz también nos viene caro, nos viene 40, 50 soles. Y uno como necesita tiene que pagarlos, ¿no? Como es un servicio básico más que todo para los niños, la luz. Entonces el agua también es pues, ¿no? Es básico. ¿Y qué podemos hacer? Solo queremos que nos apoye, que nos haga el cambio de uso nada más. El reconocimiento que realmente necesitamos. Nosotros estamos en la manzana B, pero la parte alta de Bello Horizonte. ¿Ya? Y según el plano está como parque, pero ustedes entenderán, aquí está posesionado familias de la ampliación. Están posesionados más de 6 años, algunos ya tienen 10 años, pero acá no cuentan con servicios. La municipalidad nos pide que construyamos primero los lotes para casa y según pueden hacer el cambio de uso. Si no construimos con ladrillo, no pueden dar el cambio de uso. Entonces, las familias no tienen esa posibilidad de construir. Nosotros nos vamos a Luz del Sur, nos piden título de propiedad. Nos vamos a Cedapal, nos piden título de propiedad. No contamos con eso. O sea que estamos encerrados, no podemos hacer nada.